Valeria Visconti, Acapana, pequeño remolino significa. Dice, ¿cómo diferenciar si es ego o espíritu cuando el mismo ego se disfraza de espiritual? A eso yo lo llamo el ego iluminado, ¿no? Cuando esa identificación con lo falso nos sucede, es muy fácil caer en el ego iluminado. Conozco el estado, lo detecto, ¿no? Como una especie de delirio místico, el ego iluminado. Realmente eso no tiene mucha profundidad, porque es escaso el territorio que puede ir ganando, ¿no? Todo lo falso se va cayendo. El estado que uno siente cuando está en el ego iluminado, se cree que es algo, se cree mejor que otras cosas, o mira por encima, porque del hombro, porque hace vida espiritual, o es vegetariano, o que no toma alcohol, y eso cree que le das a la persona cierta autoridad o cierta condición de ser, ¿no? Y no es más muchas veces que un acto de soberbia, de querer sentirse diferente simplemente de nuestro hermano. Eso no nos lleva muy lejos en el camino espiritual. Realmente cuando sentimos lo que es el espíritu, ¿no? El estado de la conciencia cambia profundamente. Ahí nos sentimos uno con el todo. Y esto no es simplemente un pensamiento. Es un estado de la conciencia, es una experiencia interna, mística, donde no hay uno afuera, no hay uno adentro. Los árboles y nosotros, la pacha, el cielo, el relámpago, la lluvia, los pájaros, son expresiones de una misma conciencia. Y nosotros los hombres en este plano somos una expresión más de la conciencia. No nos olvidemos que hemos pasado todos los reinos en el proceso del despertar espiritual. Desde los reinos más materiales, donde la conciencia dormía un profundo sueño, sin ensueño, un trance profundo, hasta la conciencia autorreferente del ser humano. Entonces, cuando despertamos de todos los reinos, de haber pasado millones y millones de años de todos los reinos, y sentimos la autenticidad de aquello que somos, se empieza a manifestar el reino del espíritu en nosotros. Ahí sentimos realmente aquello que somos. Entonces ahí, en esa totalidad del ser, no puede haber ninguna duda. La duda está en el fragmento. La duda está en el ego que cree ser nosotros. La duda está en el ego que se cree iluminado. Pero eso cae, obviamente, por lo falaz, por lo insustancial, por lo no real. Entonces tenemos que estar muy conscientes de aquello que nosotros somos. Y cuando vemos que entramos por caer en esa especie de delirio místico, tiene que haber algo muy profundo que suene dentro nuestro, que es una zona muy peligrosa. ¿Por qué lo digo? Porque el estudiante espiritual va a vivir siempre sobre el filo de la navaja, donde es muy fácil caer al abismo, de creerte que estás en algún lado especial, o ser más que otro, etc. Ese es el ego iluminado. Entonces, tener realmente la experiencia del ser, de la fuente, estar arraigado en aquello que somos, disipa todo tipo de dudas, que podamos tener. Confíen en eso. Namasté.